Hola, hola, ¿qué tal amigos coleccionistas de películas? Hoy les quiero compartir la película de Los Increíbles en formato DVD. Estoy seguro amigos que esta película es la favorita de muchos. Los Increíbles 2 amigos ya se encuentra a la vuelta de la esquina. Solo faltan unos cuantos días para poder disfrutar de la segunda parte de esta extraordinaria película. Esta película es DVD y es la edición del 2004 y yo la compré en un tianguis y me costó exactamente a 10 pesitos. 10 pesitos amigos, la edición de colección de Los Increíbles no está nada mal. Antes de continuar, si no te has suscrito a este canal, te pido que te suscribas. Muy bien, vamos a comenzar con esta pequeña revisión de esta extraordinaria película que estoy seguro que es la favorita de muchos. Por la parte de arriba amigos, tenemos de los creadores de Buscando a Nemo. Bueno, antes de continuar, déjame mostrarte la portada. Es una portada roja, así tipo metálica. Realmente está muy bella. Y eso que ya está maltratadita, ¿eh? No deja de verse increíblemente bien. Muy bien, continuamos. Dice Los Increíbles. Edición de colección, dos discos. Por la parte central tenemos a Mr. Increíble. Por la parte de atrás de Mr. Increíble tenemos a Elastigirl, Helen, aquí tenemos a Violeta, a Dutch y también tenemos al bebé Jack Jack. Es una portada, como ya te lo dije, súper bellísima, amigos. Ahora vamos a ver la parte lateral. Los Increíbles. Por la otra parte también dice igual amigos, Los Increíbles. Ahora vamos a ver la contraportada. Por la parte de arriba tenemos la sinopsis de la película. Algunas fotografías de esta extraordinaria película. Edición de colección de dos discos. Con exclusivo material incluido. Y ahí trae lo que trae la película amigos. El disco 1. Disco 2. Especificaciones técnicas. Está en español neutro, español mexicano, amigos. Advertencias, no se alcanzan a ver. Muy bien, ahora vamos a quitarle esta bellísima slipcover. A pesar de que ya está maltratado, todavía se ve increíble, ¿verdad? Ahí tenemos ahora sí lo que es el estuche del DVD. Es un estuche que le queda increíblemente bien. En color rojo luce realmente estupendo, ¿eh? Ahí tenemos a Los Increíbles. Muy bien. Prácticamente es lo mismo que el slip cover, amigos. Trae lo mismo. Ahora vamos a ver los DVDs. Ahí tenemos los DVDs, amigos. Ahí está Mr. Increíble. Ese es el disco 1, donde viene la película. Ahora vamos a ver el disco 2. Ahí tenemos el disco 2 y viene este personaje que no sé si es una dama o un caballero, no lo sé. Muy bien, ahora vamos a ver. Ah, trae trae folletos, amigos. Vamos a verlos. Vamos a ver qué les parecen los folletos. Muy bien, el primer folleto es de Los Increíbles 2003 y por primera vez en DVD Bambi. Y por la parte de atrás, amigos, trae Vacas Vaqueras, Aladdin. Y al abrirlo, trae más películas: Mulan, Mulan 2, Mary Poppins y Alicia en el País de las Maravillas en DVD. Son puros anuncios, puros folletos. Aquí vemos estos folletos de celulares antiguos. Prácticamente traen los mismos que el VHS de Los Increíbles. Tenemos los Power Rangers. Más promoción de Los Increíbles, de Mamut, Emperador. Y de cómics. De Disney. Prácticamente es el mismo folleto, amigos, que viene en el DVD. Y trae esto, amigos, un antifaz. Trae un antifaz para que te lo pongas como Los Increíbles. Y Los Increíbles, es la portada también, ¿eh?
Y la selección de cenas, amigos, también las trae. Muy bien, eso es todo, amigos. Dime qué te pareció esta edición de colección de dos discos de Los Increíbles. Realmente a mí me encantó cuando me encontré en el tianguis, cuando andaba de cacería. Como yo siempre ando de cacería en los tianguis, pues encuentro muy buenas ofertas como esta, que me costó solamente a 10 pesillos. Muy bien, déjame aquí abajo en los comentarios qué piensas de esta película. ¿Estás preparado para ver Los Increíbles 2? ¿Sí o no? Así que eso es todo, amigos. Muchísimas gracias por ver este video. Y les habla su amigo Ramón. Hasta el próximo video. Bye, amigos. Cuídense mucho y sigan siempre adelante. ¡Vámonos!